bien, también preocupa al 27 Pleno del Comité Central que voceros del Gobierno Nacional estén planteando hoy que empresas que han sido recuperadas por el Estado, que han sido ocupadas por los trabajadores y las trabajadoras, que por de distinta manera forman parte del sistema público de propiedad social, hoy se esté planteando un retroceso. Para nosotros, en el Partido Comunista, es un retroceso plantear que las empresas industriales y también las haciendas y fundos, unidades de producción recuperadas por el Estado venezolano, se esté planteando hoy la posibilidad o la necesidad que para su desarrollo deban regresarse a manos de sus antiguos propietarios o deban colocarse en la bolsa de valores como un mecanismo de compra y venta de acciones de propiedades del Estado. El Partido Comunista llama la atención y expresa su preocupación sobre ese esquema, porque hemos venido haciéndole seguimiento a esta situación y nos conseguimos con numerosas empresas que de manera, todo indica para ponerle una, para no ser tan definitivo en la afirmación, pero todo indica que el manejo de muchas empresas por sus gerentes y sus presidentes están dirigidas a mantenerla en la postración para poder justificar su liquidación o su venta o su regreso a manos privadas. Entonces, nosotros insistimos aquí con el planteamiento del Partido Comunista. Intervención de las empresas de propiedad social, de las unidades de producción agrarias e industriales, administradas por el Estado, para desarrollar allí el modelo que hemos propuesto, un nuevo modelo de gestión participativa y popular, que hemos denominado los consejos de gestión múltiple, en los que participen los trabajadores y las trabajadoras con sus consejos de trabajadoras y trabajadores socialistas, en los que participe el Estado venezolano, en el que participen las comunidades a través de sus consejos comunales o comunas, y en el que participan también los productores que se asocian a ese proceso. Por eso lo llamamos consejos múltiples de gestión, y a veces le decimos de gestión compartida e integrada, pero eso lo hemos venido planteando, no hay respuesta. Y entendemos que en muchas partes no hay respuesta, porque de lo que se trata es de demostrar que el Estado y los trabajadores y las trabajadoras son incapaces de administrar y de producir como un mecanismo de justificar la entrega de esos bienes de propiedad social y del Estado, administrados por el Estado, a el gran capital, a los sectores privados de la economía.